En el mundo de las megadiscos que encontró en Poli Armentano, su máxima expresión y también su máxima víctima. Una madrugada, 4 meses atrás, Leopoldo Poli Armentano... Edición Plus. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy entraremos en el mundo de las megadiscos y de la nueva noche porteña. Estas monumentales discotecas son el ámbito elegido por muchos ricos y famosos para mostrarse y vincularse. En este entorno de ostentaciones y vanidades, Leopoldo Poli Armentano encontró la muerte. Poli Armentano, el creador de la discoteca El Cielo, fue asesinado en la madrugada del 20 de abril de este año cuando regresaba a su casa. Hasta hoy, la justicia sigue buscando a los autores del crimen. Esta noche, en Edición Plus, vamos a reconstruir el mundo ambiguo y competitivo de la noche VIP en que Poli se movía, donde, bajo un clima de fiesta, todos parecen ser amigos. Así comienza nuestro informe. Las fiestas de Poli eran un éxito. Va a ser muy ambicioso, Poli. Poli no contaba cosas profundas de él. Poli llegó a ser lo que él quería. Creo que era odiado al extremo y amado al extremo. Poli, boom, era frontal. No hay una mujer que hable más de Poli. Poli Armentano camina por la calle de María rumbo a su casa. Un revólver apunta a su cabeza. Leopoldo Poli Armentano es baleado a las 4:30 de la mañana, el miércoles 20 de abril de 1994. El hombre que a los 37 años se había convertido en el rey de la noche, la cara más conocida de la mega disco El Cielo, murió el viernes siguiente a las 16:40 en el Hospital Fernández. Su asesinato sacude y divide el mundo de la farándula. A Coppola de un palacio le vas a tirar. Guillermo Coppola fue el más conocido entre los amigos de Poli Armentano, el último que lo vio con vida esa noche. Fuimos a cenar, él venía de su sesión de análisis, había cambiado muchísimas cosas en el último año, ¿no es cierto? Muchas cosas, sobre todo sobre su personalidad, ¿no es cierto? Yo, la omnipotencia, la soberbia, todas esas cosas para mí no cuentan. Yo no, el tipo que por ahí uno de los amigos cambian. Y bueno, y nos hicimos un poco compinches con el Tano, un tipo de una personalidad definida, tipo laburador, por sobre todas las cosas, laburador. Y bueno, y que como todos, ¿no es cierto? Tenemos por ahí amigos y enemigos. El ascenso no había sido fácil para Poli. En el trayecto, mucha gente poderosa había quedado resentida. Era un hombre que encontró en la noche su medio genuino de expresión y la forma por la cual podía llegar a su gran meta. Poli Armentano vivía obsesionado con llegar a ser el número uno de la noche. Un negocio que, como declaraba en esta entrevista inédita realizada una semana antes de morir, se había vuelto cada vez más competitivo. Creo que entró a variar un poco la noche, entró en otro cambio más la noche, ¿no? Creo que a la noche la está matando mucho algo coyuntural, que es de pronto el momento que se está viviendo, que sale el empresario o el grupo de empresarios que están a la búsqueda del buen negocio y del buen tema como para meterse. Son las 3 de la mañana. Como cada viernes y sábado, miles de jóvenes invaden Caix, El Cielo o Pachá. Entrar a una de estas megadiscos marca la diferencia. En la costanera privatizada, todo recuerda a Ibiza.
La línea que tiene es muy deportiva. Están los chicos de los Pumas, está gente del surf, está gente del jet ski. Y yo creo que esa, ahí marca una tendencia, ¿no? Un público entre 18 y 25 años. Y un público que le gusta la noche y se divierte en la noche porque se encuentra con sus amigos. No hay otra motivación que esa. La seducción es encontrarse como parte de su vida. A los hijos de políticos, como decís vos, empresarios, no les gusta que los molesten o que les saquen muchas fotos o que haya tanta gente encima. Determina que esté a onda es lo que te dije, que vayan famosos, que sea conocida y que supuestamente vaya la gente top. Yo creo que es un poco como es el estilo del argentino, que el argentino compra una revista sin nombrarla y en lugar de buscar ir hoja por hoja la nota, va por ejemplo al sector donde están las fotos de la gente que sale a la noche, de la gente que está en un restaurante, va derecho ahí, después empiezan a ojear todo, porque a la gente le gusta eso, el argentino es un tipo consumista. Charlie Burgin, Gustavo Palmer, Pablo Linares, Clota Lanceta son algunos de los responsables del éxito de una disco. Son los relaciones públicas y organizan los eventos nocturnos. Compiten entre sí por obtener la presencia de los famosos. Pero igual hay una clase social que marca un camino a seguir. Son los modelos, los prototipos que otros quieren imitar. Ricardo Piñeiro, Pancho Dotto, hasta la vez Adot, Bea Carabio. Los Avellaneda, los Álzaga. Elsa Serrano, Alan Faena. Los Roca Tagliata, los de Corral. Sí, Carlos viene, Zulemita. Carlitos a veces viene y va al club. Zulemita a veces viene. Llegás, hola, ¿cómo andás? ¿Los atendés? Pasás por el VIP, ¿dónde quieres estar? ¿Quieres estar en el dancing? In Excess, Madonna. Diferentes líderes deportivos que a su vez también tienen esa aristocracia. Son tipos que están en el boliche y cautivan tanto a las chicas que a su vez también llevan sus apellidos, ¿no? El relaciones públicas más conocido de la farándula se llama Javier Luquez. Los 12 años pasados en la noche le han permitido vincularse estrechamente al poder. Yo creo que ahora la cosa ha cambiado un poco porque se dicen cosas que pasan en la noche y ya la gente entonces deja como cierta gente como que dice no voy porque voy a ver si estoy involucrado. Yo creo que un poco es todo esto que ha pasado de la frivolidad en la que entró todo el mundo. Yo creo que la prensa empezó a pescar a los políticos que salían, los políticos salen para figurar. La gente que busca prensa va a una fiesta solamente por eso. El show de las vanidades llega a su momento más alto en los salones VIP. Son vidrieras en las que los ricos y famosos muestran sus conquistas económicas o sentimentales sin ser molestados. La sociedad argentina ha tenido un cambio increíble en los últimos 5 años y como motivo de ese cambio ha surgido la necesidad de aparentar, la necesidad de estar, la necesidad de mostrarse, la necesidad de ser alguien en la sociedad, sea como sea. Ser un VIP hoy es ser famoso, es ser reconocido, es que te abra, es que el tipo de la puerta te reconozca y te deje entrar, es que el mozo te salude. Eso es ser un VIP, es una vidriera y nada más. Y la farándula lo busca. Y cuando hablo de farándula, hablo de artista nada más. Uno cree que son los artistas. La farándula son los políticos, los deportistas. Y yo muchas veces me río porque antes la consigna política era ponerle la vida por Perón. Y ahora es la vida por un epígrafe. Y los políticos matan por eso. Y lucen orgullosos de ser un VIP. A partir del asesinato de Poli Armentano, las amenazas estremecieron la noche. El miedo se apoderó de muchos personajes que prefirieron, por un tiempo, alejarse de sus boliches habituales. Cuando pasó lo de Poli, todos los que estaban en los más, digamos, la gente que yo más conozco, la gente más, hasta digamos la gente más conocida, la gente habitué del cielo, los chicos sanos que van al cielo siempre, los deportistas que yo, no dejaron de ir. Dejaron de ir la gente que está en algo, ¿entendés? O sea que sacudió al mundo que tiene algo que ocultar. Yo me asusto después de ir al sepelio de Poli y llego a casa y escucho una marcha fúnebre, o sea, era la segunda vez.
y bueno, ya estaba como medio asustado. Y el domingo, posterior a este caso, recibo una amenaza que es la más fuerte, que dice que yo iba a ser el próximo. Creo que si alguien realmente sintió un temor personal, sería porque lo tendría con él, tendría ese temor personal. No creo que haya más motivo que ese. Es un atentado dentro de un ámbito que es el de la noche, como ocurren en otros ámbitos distintos. Guillermo Coppola, el ex apoderado del futbolista Diego Maradona, fue uno de los primeros que recibió mensajes anónimos prometiéndole un lugar en la lista de los condenados a muerte. Yo recibí amenazas, tramité un cassette, tramité una nota, cosas que la presenté ante el juzgado como corresponde. No, yo digo, uno por ahí se cree que tiene todos amigos. Yo en la vida he recibido muchas. El asesinato de Poli Armentano causó desconcierto. Sembró una duda entre los asiduos de los boliches. El no saber si víctimas y victimarios comparten la misma mesa en una noche de alegría. Dicen que al inaugurar el cielo, Poli Armentano marcó un antes y un después en la noche de Buenos Aires. Su asesinato también marcó un antes y un después. Muchos de los habitués de las principales discotecas porteñas sintieron que la noche se estaba convirtiendo en algo denso y peligroso. Cuando volvamos a nuestra historia, seguiremos contando los pasos que tuvo que dar Poli Armentano para transformarse en el rey de la noche. Y además, comprobamos que realmente existen fórmulas para convertirse en un VIP y mezclarse con la farándula. Enseguida volvemos, no se vaya. La mayor ambición de Poli Armentano era convertirse en el protagonista absoluto de la noche y codearse con las personas más ricas y famosas de la farándula. Su discoteca, El Cielo, llegó a convertirse en la vidriera perfecta donde mostrarse, y hasta él solía decir que ese era su verdadero hogar. A pesar de lo que muchos creían, en el momento de su asesinato, Poli Armentano no había logrado hacer una gran fortuna. Al contrario, el departamento en el que vivía era alquilado, el automóvil que manejaba pertenecía a la empresa y además en su billetera llevaba solamente 20 pesos. Su don era aparentar justamente tener más de lo que tenía y convencer a los ricos para que invirtieran en sus discotecas. Seguimos ahora con nuestra historia. En ausencia de apellidos importantes y aprovechando la frivolidad de la noche argentina, los adinerados pueden llegar a ser un very important person. Parecería ser que llegar a ser un VIP y aparecer en las revistas es solo cuestión de tiempo. Si vos sos un hombre soltero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo le diría, mira, primero andá a una discoteca y consumí 20 botellas de champagne importado. Después, ponete novia con una modelo mona famosa. Y después ya vas entrando, ¿viste? Y ahí ya te van considerando VIP. Más o menos es así, en este país es así. Vos ves surgir estas figuras de un día para otro, en que de pronto te fuiste un mes al campo y cuando volvés todas las revistas tienen en tapa un personaje que decís, ¿este señor quién es? Es un empresario que a lo mejor es buen mozo y sale con la modelo de onda y inclusive que pagan un servicio de prensa, ¿no? Porque hoy por hoy las modelos llevan a esos personajes con Ferrari. Y bueno, yo creo que en el cielo se va a sentir más cómodo. Hace tiempo que la noche dejó de ser un reducto exclusivo de noctámbulos y bohemios. Los salones VIP se convirtieron en lugares en los que, aflojándose las corbatas, se pueden concretar buenos negocios y conocer a las personas poderosas que durante el día son inaccesibles. En el salón VIP te relacionas mucho con gente importante y eso hace que a vos te salgan bastantes negocios, ¿no? Y que vayas, digamos, progresándote día a día en tu vida. Es posible que haya alguien que se le haya ocurrido que en una buena discoteca o una discoteca de moda, en un lugar de moda, tenga acceso a personas que en otro lugar podría no tener y a partir de ahí surgir una amistad o surgir simplemente un conocimiento que derive en un negocio. Es posible, es posible. Puedes hacer negocios, miles de negocios. Realmente. Es más, podés hasta relacionarte con gente que traiga autos importados, relacionarte con mil negocios aparejados o que no tengan nada que ver con la noche.
estos personajes salen de noche y vos ves las fotografías en un boliche espléndidamente vestidos, ¿y de día qué hacen? ¿De día qué hacen? ¿Son padres de familia? ¿Son ejecutivos? ¿Qué son? ¿Juegan al fútbol? ¿Se entrenan? No lo sé. Después de manejar durante 5 años Trumps, Poli Armentano logra coronar el sueño de su vida. Encuentra los socios necesarios para inaugurar El Cielo, la primera discoteca que rompe con el liderazgo absoluto de New York City. Es la nueva meca para ricos y famosos. Armentano finalmente empieza a codearse con el poder. Era un cholulo del poder, si se podía llamar así. ¿Viste? Y siempre estaba al lado de gente que tenía poder, que era como que les absorbía esa energía y él seguía. Cuando inauguró El Cielo y fue éxito, fundamentalmente pasó a ser, digamos, aparte egocéntrico, un gran soberbio. Y eso de alguna forma podía generar en determinados clientes, digamos, un cierto rechazo, ¿no? Y me acuerdo una noche que estábamos Poli, Petit y yo en Trumps y me dicen, vamos a ver dónde vamos a armar El Cielo. Y digo, bueno, vamos, era de noche. Me acuerdo que tuvimos la suerte de que era una noche de luna llena. Así que acá en el río, viste, con la luna se veía espectacular. Y llegamos, entramos y vamos a estar El Cielo. Ahora era todo pasto, crecido, había unos árboles, unas cosas. Y el Peti y Poli decían, bueno, acá va a ser. Y yo me acuerdo que miraba y decía, acá, viste, cuando mirás pasto, ves todo, decís, acá. El Cielo tiene un peso muy grande hoy, tiene un peso de una propia marca, de su propia personalidad. El hecho del Cielo y el éxito del Cielo por ahí lo había un poquito movido, pero estaba volviendo a la realidad, a ser el tipo que era, el luchador, al que si tenía que lustrar un piso lo lustraba. Un incidente poco publicitado casi logra arruinar la pomposa inauguración del Cielo. En la puerta, celosos custodios descargaron su violencia sobre un grupo de periodistas y fotógrafos que pugnaba por entrar a ver la fiesta. Había mucha excitación esa noche. Era la gran inauguración, era el boliche que todo el mundo esperaba. Y no dejaban entrar las cámaras, calculo que porque habría personajes o cosas que por ahí no se podía ver a través de una cámara. Y eso creo que molestaba y por eso no dejaban entrar. Y después, bueno, hubo alguien atrás mío que empezó a acusarlos. Empezaron a hablar de drogas atrás mío, alguien que no tenía que ver conmigo, y creo que eso los puso más violentos y bueno, decidieron descargar la violencia conmigo. Para Poli Armentano, el salvaje comportamiento de sus custodios fue algo más que justificado. Había que detener la mala predisposición de los periodistas. La gente está muy bien educada en este país. Lo que no es la gente, bueno, y la mala predisposición de la gente es la que te hace que de pronto tengas choques con algunos personajes. Los choques que tuvimos, y bueno, lamentablemente fue el malentendido de gente que de pronto no estaba invitada a la inauguración. Uno de los primeros problemas que tuvo que enfrentar Poli Armentano después de la apertura del Cielo fue tomar distancia de su vieja clientela. Trumps, la única discoteca abierta todos los días de la semana, se había convertido en un lugar demasiado cerrado y denso. Si estamos tratando de encontrar un lugar pesado, sí, Trump fue pesado. Cuando inauguró El Cielo, creo que el gran problema que ha tenido Poli Armentano fue cómo le decía que no a un montón de gente que era cliente habitual de Trump durante la semana. A su regreso al país en 1990, Guillermo Coppola se vuelve un asiduo visitante de Trump's y se convierte en gran amigo de Poli. Yo no te diría el más pesado por ahí, Trumps, porque es el único que quedó, digamos, así, de características normales. Que vos podés ir con tu novia, con tu señora, con una pareja, circunstancial o solo. Y él quería despegar a Trumps. Esto te lo confieso hoy, él quería. Trump era una etapa, lo quería muchísimo y había sido su caballito de batalla, pero él quería despegar, ¿entendés? Para llegar al personaje. ¿Qué quiere decir Trump? ¿Trump? ¿Es Trump o no? No sé. Pero es por el No sé si gaterío, ¿viste? Yo afortunadamente todavía puedo luchar, ¿entendés? Pero
Ahí, vamos a ser claros que vamos a ocultar. Pero él quería cambiar esa imagen. La nueva noche frenética y masiva, la de las megadiscos repletas de personas, encontró en Poli Armentano su máxima expresión. A través del producto que vendía Poli, y a través de determinado tipo de música. La década del 90 fue una música, digamos, la que estamos viviendo hoy. La marcha, muy heavy, muy pesada, que tenés que tener o 18 años o estar dado vuelta. Llegaba a la meta, no sabías cómo, pero llegaba. Hacía todo así, de una manera quizás desprolija, porque por momentos discutíamos, pero realmente el tipo llegaba y llegó a tener un lugar número uno y desplazar lugares de una manera así arrolladora, ¿no? Como desplazó a todo el mundo, se quedó él con la noche. El fácil camino de Poli era el de tener la mejor discoteca de Buenos Aires y no aceptar que hubiera competencia. Sobre la muerte de Poli Armentano se dijeron muchas cosas. Se habló de las narcodiscos y hasta se llegó a mencionar una posible guerra entre carteles de la droga para tratar de imponer una nueva sustancia aquí en la Argentina, el éxtasis. Cuando volvamos, vamos a mostrar cómo la droga tradicional de la noche sigue siendo la cocaína y de cómo los custodios de las discotecas tratan de identificar a los punteros, como se llama ahora, a los vendedores de cocaína. Enseguida volvemos. No se vayan. Las megadiscos concentran entre viernes y sábados a miles y miles de jóvenes. Un mercado que, desafortunadamente, atrae a los vendedores de drogas. En cuanto a los custodios que están allí para la seguridad de quienes ingresan a estos lugares, ellos tienen que seleccionar y, por otra parte, controlar a las personas que llegan, pero muchas veces se los ha acusado de ser ellos mismos los que comienzan con las peleas en la entrada. Y después están los famosos paparazzis, los fotógrafos de la farándula, que son imprescindibles para que todo lo que brilla en la noche también se consuma de día. Sin sus fotografías de los ricos y los famosos, muchas revistas directamente no podrían ni siquiera existir. Volvamos a meternos en la noche. El crimen armentano, por su dinámica misteriosa, desencadenó un sinfín de especulaciones. Algunos hasta llegaron a vincular su asesinato a una nueva droga que estaría tratando de imponerse en la noche, el éxtasis. Se asoció a la noche porque creo que algunos medios se empecinaron en asociarlo demasiado. Yo vi en una revista un frasco de éxtasis con no sé cuántas cápsulas de éxtasis, con 200 cápsulas de éxtasis adentro. Que yo tengo entendido que cada cápsula cuesta como 25 o 30 dólares, algo por el estilo, eso es lo que decían en Punta del Este. La droga que más se identifica con la noche sigue siendo la cocaína. El refugio para los habitués del polvo blanco son los baños. ¿Por qué en CAIX no hay droga? Nosotros, sin ninguna agresividad, tratamos de operar un sistema de evitarlo. El que vemos que quiere tener su búnker en un baño para tomar o para drogarse, no lo dejamos, ni lo dejamos entrar, por supuesto. En todas las discos hay un montón de gente que vende droga. Pero eso está, no, o sea, no te puedo decir quiénes son, pero está comprobado, ¿viste? Hay gente que toma droga y sabe dónde comprarla en la noche, ¿viste? Yo no te puedo mentir, porque yo lo veo pasar, está al lado mío. Pero también te voy a decir una cosa que sucede con la noche. Entre los cambios que tuvo la noche, sucede que se comenta que en ciertos lugares que son muy famosos es donde más droga hay. Y yo te digo que es exactamente lo contrario. Los que venden la droga en la noche son llamados punteros. Son personajes conocidos, aunque a la hora de identificarlos, muchos se hacen los distraídos. Cuando entra un puntero, uno que vende, hay que tratar de reconocerlo y no dejarlo ingresar. Cuando encontramos a alguien que tenga droga dentro del baño, como no somos policías, lo echamos del lugar. Le sacamos la droga, se la tenemos en el inodoro y lo echamos del lugar. Pero hay droga. Los custodios son parte del look de las nuevas megadiscos. Estos hombres imponentes vestidos de negro, que se mueven como sombras en los boliches, tienen como finalidad transmitir miedo o, como ellos prefieren llamarlo, respeto. Bueno, nosotros somos los malos de la noche porque
la mayoría de la gente piensa que en vez de estar para ayudarlos a prevenir los líos, nosotros golpeamos a la gente que está bailando y nada más, ¿entendés? Me hablaban de contratar el personal de vigilancia, así de este tipo, onda heavy, onda pesados. Me preferí nunca no tenerlos, porque de alguna manera tenían que justificar su presencia en el lugar. Y a mí me parecía desde un primer momento que el problema lo generaba el tipo de vigilancia, que creía que si no trompeaba a alguien, el dueño del lugar lo iba a despedir. El tipo que tenés que temer en la noche, bueno, es un tipo como yo. No sabes cómo puede ser así como yo, o cara de feliz cumpleaños. Entrar al cielo no es fácil. El lugar más exclusivo de la costanera cuenta, como quería Poli, con muchísimos custodios y un sofisticado sistema de seguridad. Si el Capone fuera argentino, iría a mostrarse a muchísimos restaurantes que hay, donde son nada más que una vidriera, y yo creo que iría al cielo, no iría a ningún otro lugar, iría al cielo. Las cámaras de Edición Plus pudieron registrar el estricto control que protege a los ricos y famosos y a los que logran acceder al lugar. El cielo siempre fue más difícil. O sea, cuando, tanto ahora como cuando vivía Poli, siempre Poli cuidó mucho la imagen de los famosos que entraban, de la gente, filtraba. Había dos o tres filtros de o los porteros o los dueños que decían, este sí, este no. Los paparazzi son los fotógrafos de la farándula y los encargados de difundir las imágenes de la movida nocturna. A Poli lo he visto en la puerta pelearse, pero con nosotros. Porque a veces ponele Poli decía, está fulano de tal, no le hagan fotos, o está fulana por lo general. No, no me gusta esa gente acá en el cielo porque no es el target del cielo, ¿viste? Es una gata, ponele. Entonces Poli decía, no quiero fotos. Nosotros decíamos, pero Poli, mirá, esa foto es buena porque está con el marido de fulana. No, no, pero acá no la quiero, y ya enseguida, viste, se ponía el tano como loco. Para lograr una fotografía comprometedora, las más codiciadas por las revistas del corazón, los paparazzi están dispuestos a todo. Entra a una discoteca, la gente te mira diferente, se cuida más, viste, encontrás grupitos que como que sabés que van a ser de riesgo. Porque inclusive la gente dice, no, yo sé las fotos que hace vos, yo sé las fotos que vos estás buscando. Una extraña convivencia une fotógrafos y propietarios de boliches. Se aman o se odian según la conveniencia del momento. Cuando había una estrella muy rutilante, que le pedía a Poli, por favor, hoy no quiero que los fotógrafos me molesten. Poli te miraba y te decía, hoy no le hagan fotos a fulano de tal, no le hagan fotos. Cuando esta relación se hace insostenible, los que intervienen son, como siempre, los custodios. Los custodios son los ejércitos de la noche, porque vos, en cualquier discoteca que entres, en cualquiera en este momento, vos vas a ver que siempre en la puerta tenés 4 o 5 custodios. Adentro, durante, en el salón, siempre están dando vuelta, comunicándose entre ellos por los handy, esos aparatitos, ¿no?, que se ponen por los handy, y pasa tal algo en tal lugar o pasa tal algo tal otro. ¿Un ejército de noche en nosotros de seguridad? ¿Ejército en qué sentido? Somos grandotes porque entrenamos, porque somos sanos. Pero no quiere decir porque seamos agresivos. El ejército, somos el ejército de los cascos azules, viste, la ONU, e igual. La noche está en crisis. Las megadiscos de la costanera, como Caix, Pachá y El Cielo, hoy compiten por un público que está en baja, sea por la muerte de Poli Armentano o por otra razón. Esto lleva a que los dueños inviertan grandes cifras de dinero para producir eventos espectaculares que no son siempre redituables. Y en realidad Poli Armentano fue el ideólogo de esta política empresarial. Él quería tener siempre llena su discoteca y no le importaba si para esto tenía que gastar mucho más dinero del que realmente ingresaba. Ser socio de Poli era difícil.
no rendía cuentas de los gastos exagerados que hacía en su afán de conquistar la noche. Pero de alguna manera, a último momento, siempre conseguía un préstamo para salir del paso. La muerte de Poli Armentano, ¿tuvo algo que ver con este estilo de vida? Esta es la pregunta en realidad, y cuando volvamos vamos a analizar paso a paso su asesinato. La investigación, la muerte de Poli Armentano, la noticia de que él había sido baleado realmente sacudió a todos aquellos que lo conocían. Armentano, durante su ascenso a la fama, había cosechado grandes amistades, pero también posibles enemigos. Él era una persona frontal y dinámica, quería estar en todo. En la puerta de sus discotecas, como Tramps o El Cielo, muchas veces era él mismo el que tenía que echar a alguien y hasta llegaba a irse a las manos. Conociendo esta característica de Poli, resulta increíble pensar que él no se haya resistido a los agresores que lo asesinaron. Según la autopsia, comprobaron que su cuerpo no presentaba ninguna señal de lucha, lo que hace pensar a muchos que los asesinos eran conocidos de Poli. En esta parte de nuestra historia, reconstruimos los últimos momentos de la vida de Poli Armentano. En la madrugada del 20 de abril, Poli Armentano, el dueño de la disco vidriera del poder, El Cielo, es baleado mientras regresa a casa. Con una bala calibre 38 incrustada en la cabeza, Poli realiza el último esfuerzo de su vida. Logra levantarse y recorrer los 60 metros que lo separan de su casa. La última caminata es solitaria. Nadie escucha ni ve nada. Armentano tarda casi 2 horas en llegar. El encargado del edificio no reconoce al hombre malherido que manotea desesperadamente los botones del portero eléctrico. Pienso que este bulto ahí, me impresioné, no sabía que lo quiera. ¿Dónde vio el bulto? Acá estaba, caminaba, pero estaba parado, no acostado, nada. Lo ve tanto, tanta sangre, uno se impresiona, ¿no? Entonces lo llamé al señor de acá, el vecino de acá. Con la mirada perdida, Poli se mueve como un autómata. No puede hablar. Salimos con él y dice, sí, parece que era Poli. Sí. ¿Pero no habló? No, para nada. Y estaba parado, yo pensaba que se iba arriba, pero no, se quedó parado. Después, enseguidita llegó la policía, no se lo sacaron. Mientras es llevado al hospital, Armentano entra en coma. Su estado es irreversible. Muere 2 días después. Puede que la lesión, en principio, no haya sido de tal magnitud como para hacerle perder el conocimiento. Vázquez Fanego, el médico forense con mayor experiencia de la morgue judicial, fue el encargado de realizar la autopsia de Leopoldo Armentano. Con el correr de las horas, a toda lesión en cerebro se le agrega el edema, que se da así de denominar, y puede ser que mientras que este edema no estuviese presente, este hombre puede haber caminado, incluso subir alguna escalera, y por ende tener algún cuadro de excitación psicomotriz. En principio fueron descartados, sí, drogas y alcohol. Francisco Trovato, el juez que investiga el homicidio de Armentano, asegura haber notado cierto recelo para abordar el tema entre los frecuentadores de la noche. Sí, que hemos advertido un cierto retraimiento por parte de los concurrentes habituales a los lugares de esparcimiento nocturno, hacerlo con posterioridad al fallecimiento del señor Armentano, y hemos advertido también alguna sensación de prevención. Una de las primeras personas convocadas por el juez Francisco Trovato fue Guillermo Coppola, el amigo que acompañó a Poli en su última noche. Yo le dije inmediatamente después de su muerte, dije no alcohol, no droga, no sida, y para mí hoy es un orgullo poder expresarlo así, de frente a la cámara, que aquello que yo dije y que me disculpé después ante el juez por haberme apresurado a decirlo. Señor periodista, el perfil humano que nosotros percibimos del señor Armentano
es el de una persona que ha luchado denodadamente por cumplir su objetivo fundamental, que al parecer ha sido el de triunfar en el mundo de la noche de Buenos Aires. Y siempre, bueno, con su laburo, y no, mañana tengo que trabajar, y mejor me voy a dormir, y bueno, así fue, y se fue tipo el chico que se escapa porque... Muchos amigos y conocidos de Poli tuvieron que declarar ante la justicia. Se buscaba reconstruir la última parte de su vida, encontrar a sus enemigos. No, Poli, por ahí, no medía, ¿eh? Poli, boom, era frontal, rugby, él iba como jugando al fútbol. Yo jugando al fútbol, ahí la paro. Y trato de mirar a un compañero mejor ubicado. Poli agarraba la pelota, iba para adelante y no miraba si se llevaba a alguien por delante. Ese es un tema que por ahí puede estar. Pero no, te vuelvo a repetir, del núcleo conocido, también por ahí el escondedor. No te decía, la mitad de las cosas a ese nivel. Cosa que me parece bien. Todo lo que tiene un gran éxito tiene un gran esfuerzo, ¿viste? Si el esfuerzo de él, no sé hasta qué punto llegaba, ¿viste? Si le pegaron un balazo, debe haber llegado a un punto muy alto. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a jugarse, no sé, en un campo, vamos a decir, peligroso por ser el rey de la noche? Creo que eso va a quedar en su conciencia y pocos... El entorno que le da la prensa, el no saber quién fue el autor, lo hace raro. Y además era un tipo ganador con las mujeres. Y en la noche las mujeres muchas veces se comparten. Y uno no sabe con quién lo comparte. ¿Quién es el tipo que estuvo antes con esa mujer? El disparo certero, el calibre usado, el lugar y la hora escogidos no dejan dudas de que el asesinato fue obra de profesionales. Una tarotista que trabajaba en El Cielo y Trumps y era amiga de Poli, sentía que algo estaba por pasar. Sí, era como que todos sabíamos que un día iba a pasar algo. El año pasado hubo varias veces que yo sentí esa tensión. Todos creo que somos receptivos, no voy a hacerme que yo soy gran receptiva solamente, bueno. Pero se sentía un ambiente muy pesado varias veces, como que algo iba a explotar, algo iba a pasar, pero que no sabías de dónde iba a venir, como un presentimiento. En su afán por llegar a la cúspide, Poli Armentano jugó siempre al límite. Para ser las mejores, sus discotecas necesitaban cada vez más capitales. El manejo del dinero no era su fuerte y las deudas se acumularon. No, con el dinero sabíamos, ¿no es cierto? Pero no era yo de pronto el encargado de decirse. Pero él lo que por ahí no aceptaba era que vos le digas, no podés gastar para hacer esta fiesta de la selva, no podés traer 5 leones de la India. A un costo, él quería hacer la fiesta de la selva a cabeza dura. Y no le importaba si en vez de quedarle ganancia, tenía pérdida. Invertía en el lugar quizás más de lo que el negocio le producía. Si hablamos del asesinato de Poli Armentano, creo que es un ajuste de cuenta. Es decir, para mí, alguien que determinó que un crédito pasó a ser incobrable y que nunca más lo iba a poder efectivizar, que decidió vengarse. Estoy tratando de agrandarme con una opción nueva, dar paso a pasito, porque a mí nunca nadie me regaló nada. Solo una semana antes de morir, Poli Armentano soñaba con seguir ascendiendo. En una entrevista inédita, sin dar detalles, anunciaba estar preparando algo sin precedentes. Lo que más quiero en este momento es minimizar lo que más puedo este proyecto para que salga. Sí. Va a ser una explosión muy grande, creo, en la noche de Buenos Aires cuando lo dé a conocer. Creo que no falta mucho. Creo que va a ser antes y después de esto. La noche de Buenos Aires, o voy a intentarlo con todo lo que pueda. Yo de esta época no le conocía nada. Mirá que luchaba y venía con la guita sin quilombero. Quería ser el rey de la noche. Quería ser el personaje del año, quería salir en la tapa de Gente. Y lo logró, salió, llegó. Uno no sabe a qué costo. Lo sabe ahora a qué costo. Dicen algunos de sus allegados que la última obsesión de Poli era la de tratar de comprar o al menos manejar las 3 megadiscos de la Costanera. Sabemos lo que nos deja. La fuerza, las ganas, la viveza, la inteligencia, sobre todo. Pero yo quiero despedirlo como siempre fue. Hoy logró que todo el mundo hablara de él.
ser tapa de revista. Que lo proclamaran rey y que va al camino de todos los días que es el cielo. Guillermo Coppola, el encargado de despedir a Polly en el cementerio, concurre a los mismos lugares de siempre, aunque ahora admite que se cuida mucho más. Viste, yo no me descuido. ¿Entendés? Siempre cuidar. Sé que se lo das una vuelta más a la más. Viste, después lo de Polly, yo no es que me cagué. Computación 90. No nos interesó desarrollar las decenas de hipótesis que se tejieron alrededor de su muerte. Más bien, nuestro propósito fue recorrer su vida y el mundo en el cual se movía y en el que aparentemente había triunfado. Y lamentablemente no pudimos conseguir el testimonio ni de la Policía Federal que investiga el caso, ni de los familiares de Polly Armentano. Por varias razones que por supuesto nosotros respetamos, bueno, ellos prefirieron mantener el silencio. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias y tengan buenas noches. Hasta el jueves.